Hola, muy buenas a todos. Me espero una vez más con ustedes. Y después de estar sin traer otra vez algún capítulo de alguna de las series, aparte de la de Más a Fondo, vengo con el capítulo de la Spectre de un valor a lo, de un se valora lo que se tiene. Como he dicho, con la Spectre, un arma buenísima, pero para distancias cortas, distancias como mucho medias. O sea, ni medias ni largas. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que a distancias largas hay veces que se va demasiado, o hay veces que ni siquiera le das y te cuesta darle. Las miras que tienes son muy pequeñas y muy incómodas para distancias largas. Las balas que tienes son un calibre un poquito bajo. Pero vamos, a lo que vamos. Industria Arrow y Power Plant. Como he dicho, vamos a comenzar con Arrow. Bueno, en realidad con esta arma no quiero andarme con rodeos. Esta es la configuración. Digamos que yo siempre le pongo el cargador largo, obviamente, siempre se lo pongo. Y el agarre. El agarre también, obviamente, siempre se lo pongo. Esta sería la configuración que yo siempre uso en cualquiera de todos los mapas. El silenciador se lo dejo siempre. En realidad se lo dejo siempre, no se lo quito para nada. Las balas que recomiendo para esta arma. Balas depende. Digamos que yo las amarillas me las pongo solo si jugaría Charles. En el latino siempre llevo la amarilla. Bueno, aquí también, pero por costumbre ya, ¿no? Pero os recomiendo las azules si jugáis muchas Clan Wars. Si jugáis muchas Clan Wars y Clan Wars y Clan Wars. Ya que en Clan Wars es difícil encontrar a un enemigo detrás de otro como para que te beneficien las amarillas. Eso descartando que las amarillas, si tienes a un compañero delante y lo estás cubriendo, las amarillas puedes hacer perdón, me atranco yo solo. Puedes hacer que atraviesen a tu compañero, a tu propio compañero. La gente piensa que con cualquier tipo de balas puedes atravesar a tu compañero y no es así. Entonces es eso. Si quieres jugar más Charles que Clan Wars, recomiendo las amarillas. Y si quieres jugar más Clan Wars que Charles, recomiendo las azules. La gente se piensa que dos puntos de puntería no se nota ni nada, pero sí se nota y bastante. Entonces, recomendaciones para esta arma. No recomiendo que la uséis mucho en mapas como Arrow, puta moto. No recomiendo que la uséis mucho en mapas como Arrow, ya que Arrow, como sabéis, es un mapa que si no te encuentras con el enemigo en B, te encuentras casi siempre a distancias largas, ya sea en azul o en amarillo. O sea, ya sea en el azul que atacas o en el amarillo que defiendes. Entonces no la recomiendo para Arrow. Para Industry tampoco la recomiendo mucho, pero ya sí que más que Arrow. Pero para el mapa que más recomiendo la Spectre es Power Plant. Como he dicho, esta arma, si te acostumbras, como todas, pero esta arma con diferencia dispara bastante rápido. Esta arma ha sido mi favorita durante mucho tiempo. En el latino no sé si es nivel 20, creo, nivel 22, no sé si es nivel 30, no sé, ahora mismo no recuerdo. Pero entonces, lo que decía, Spectre, un arma bastante buena, ya sea dorada o no sea dorada. Simplemente, esta culata yo se la pondría si no tuviera partes doradas. Le pondría esta culata. Esta sería la configuración que usaría yo sin partes doradas. El cañón, bueno, en realidad el silenciador también va bastante bien para el arma. Pensaba que yo había puesto el silenciador, pero vamos, el silenciador para el único mapa que ya sabéis que yo pongo silenciador. O sea, me gusta poner casi siempre silenciadores para Power Plant. Entonces es eso. Esta arma, recomendable para Power Plant. O sea, recomendable para Arrow y muy recomendable para Power Plant. Bueno, chicos, me alegro de haberles traído otro se valora de lo que se tiene después de tanto tiempo. A ver si me pongo con la serie otra vez, con el tú haces el arma o para gustos los colores. No sé si me voy a poner con ello, pero bueno. Como siempre digo, like, favoritos, compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao y hasta la próxima.